Frixeros, bienvenidos al mejor programa de entretenimiento digital, tecnología y videojuegos de todo Panamá. ¿Pero con qué empezamos a ir? Bueno, el día de hoy tenemos un programa cargado con bastante contenido. Te mostraremos algo acerca del E3 que ya se acerca, así que no se pierdan nuestros próximos programas, que le traeremos todo lo sucedido en el E3 2011. Además, bastante de las nuevas tecnologías de varias marcas que están innovando aquí en Panamá. Así que no se muevan de ahí porque el programa del día de hoy viene excelente. Pero para comenzar, vámonos con el Freaks Otaku. The King of Fighters Another Day, serie de anime basada en la popular serie de videojuegos de lucha The King of Fighters. La serie relata los eventos que suceden en Soul Town, un tiempo después de King of Fighters 11 y de King of Fighters Maximum Impact, preparando la trama que se desarrolla en la secuela de este último juego. La serie cuenta con 4 capítulos de aproximadamente 8 minutos cada uno, en el que veremos a varios de los personajes más importantes de la saga, como Kyo Kusanagi, Io Yagami, Terry Bogard, K, Mai Shiranui, Billy, entre muchos otros de esta enorme franquicia. La trama principal de estas ovas se basa en un incendio que sucede en Soul Town, en el cual todos los personajes se verán involucrados en este suceso de una manera u otra. Como les mencioné al principio del programa, el día de hoy te mostraríamos lo que son varios eventos de compañías que están trayendo nuevas tecnologías que van a ser tanto del agrado de todos nosotros los gamers como de la familia en general. Ahora nos vamos con el primero de estos eventos, donde Diana fue y nos trajo un reportaje acerca de todo lo que allí sucedió. Así que vámonos con nuestro primer Tecnología Freaks. ¿Qué tal, chicos? Me encuentro con Marcos García. Él es el subgerente de audio y video de Samsung. Cuéntame qué novedades tiene Samsung para nosotros. Sí, mira, en la noche de hoy estamos lanzando nuestro nuevo televisor Smart TV que tenemos en la parte de atrás. Este televisor cuenta con acceso a internet. Sí, vas a poder bajar aplicaciones, juegos, vas a poder también hacer esto. Vas a poder ver televisión en un nuevo reproductor, se llama el Galaxy Wi-Fi, ya va a estar pronto a la venta. Vas a poder ver la misma imagen en este reproductor, la que ves en el televisor. Marco, cuéntame, ¿qué tiene para nosotros los gamers? Sí, mira, para los gamers tenemos aplicaciones que son juegos que podrás descargar completamente gratis ya en nuestro portal Samsung Apps. Bueno, invita a todos los chicos que nos están viendo que adquieran estos productos Samsung. Sí, mira, estos productos ya están disponibles en las tiendas. Arrancan desde 32 pulgadas hasta 65 pulgadas, televisores LED. Ahorita son los preferidos para todos los gamers por el tema del 3D y por ser pantallas que tienen excelente resolución. Así que los invito a que pasen a las tiendas y que vean nuestro nuevo producto de Smart TV. The world of this Cultronic. Conoce el nuevo Smart TV de Samsung, con características únicas que nos remontarán a una nueva era. La era Smart TV. Únete. Los videojuegos, consolas y accesorios que todo buen gamer necesita lo puede encontrar en todos los Gamerspots de Félix. Diana, me contaron que el domingo pasado estuviste en Panamá DVD
en una firma de autógrafo de unos luchadores y que tuviste estuvo roboteando a todos los luchadores. Tú te puedes imaginar, un poco de manes todo fornido, ella y toda chiquita, y los tenía roboteados. Eso me contaron. ¿Qué tan cierto es eso, Diana? Es verdad, tú me puedes ver flaquita, pero la verdad, yo intimido e intimidé bastante allá para... Y si no me creen, chequen nuestro evento Freaks. En días pasados estuvimos en una actividad realizada por Panamá DVD, donde los fanáticos de la LXN pudieron obtener los autógrafos de sus luchadores favoritos y tomarse fotos con ellos en un ambiente agradable. Como pudimos ver, nuestra querida presentadora Diana también tiene dotes para llegar a ser una gran luchadora. La birria de Mortal Kombat se hizo presente y hasta los luchadores participaron de la birria. Entre personajes carismáticos, fanáticos, lucha libre y por supuesto mucha birria, seguimos con más de Freaks. Los chicos de Rocksteady Studios han confirmado que la conocida Catwoman será un personaje jugable en la nueva aventura de Batman, que llevará por nombre Arkham City. Su control, según hemos podido saber, será bastante parecido al de Batman. No solo será más rápida, sino que su agilidad le permitirá moverse por los escenarios sin necesidad del gancho del murciélago. This is gonna hurt. Famous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. Square Enix ha mostrado un nuevo tráiler de Tomb Raider, el nuevo reinicio de la veterana saga que desarrolla Crystal Dynamics para PC, PlayStation 3 y Xbox 360, y que estará disponible en 2012. El videojuego cuenta el accidente que sufre Lara Croft en un viaje por las costas de Japón. A partir de esta aventura, la joven protagonista de la saga creada originalmente por Kurt aprenderá todo lo necesario para sobrevivir y convertirse en la Lara de posteriores juegos. And I knew what I must become. El siguiente tiene los estrenos en videojuegos con una gran gama de películas, música y accesorios para computadoras, consolas y mucho más. Ahora también en Plaza Terrenal David. ¿Ese juego que alquilaste te gustó? ¿Lo quieres comprar? Entonces corre ya a Blockbuster, donde te reconocen el valor pagado por el alquiler para tu compra. Ahorra más en Blockbuster. Y si lo tuyo son los alquileres, en Blockbuster tienen una amplia variedad de títulos para escoger. Además, los martes alquílalos en $1.50. Y los videojuegos seleccionados te los puedes llevar por 5 días. Promociones como solo Blockbuster lo puede hacer. Accesa a nuestro grupo de Facebook, únetenos y forma parte del mayor enlace de entretenimiento digital. Conectamos a Panamá con el mundo en temas de videojuegos, anime, cómics y mucho más. Sé parte de la dimensión Freaks. En Panamá DVD puedes comprar o alquilar tus juegos de video. Hacemos pedidos por internet de cualquier artículo y trading de videojuegos. Puedes preordenar los juegos más esperados con solo 10 balboas y conseguir tus tarjetas de PCN y Xbox Live en línea desde la comodidad de tu casa. Además, una gran variedad de t-shirts y accesorios para todos los gamers. Visítanos en el Supercentro El Dorado, arriba de los bolos, o llámanos al 260-1140. Búscanos en Facebook. El torneo más brutal y despiadado se acerca. Blockbuster y la PGL se unen para traértelo. Pronto. Finish him.
Lleva una vida sana y completa visitando Bodyflex. En sus excelentes instalaciones podrás esculpir tu figura con sus diversas máquinas para el mejoramiento de la salud y de tu físico. También cuenta con un sinnúmero de pesas para todo tipo de entrenamiento y excelentes instructores te ayudarán a llevar una vida más sana. Además, cuentan con una excelente sección de cardio. Ya lo sabes, ven y entrena en Bodyflex, ubicado en Vía España, Centro Comercial Torremolinos. Para anunciarte en Freaks TV Show, contáctanos escribiéndonos a freakstv@gmail.com o llámanos al 6619-2465. El gaming llegó a Blockbuster y te trae lo siguiente. Ven por tu 3DS a tus tiendas Blockbuster y por la compra de la tuya te llevarás 5 alquileres de videojuegos totalmente gratis. No te olvides de llevarte alguno de sus espectaculares títulos, como Pilot's Wind Resort, Nintendogs and Cats Golden, Rayman, Asphalt y el muy esperado Super Street Fighter 4 3D. Juntos somos los dueños de esta ciudad. Reserva tu Infamous Ghost en Blockbuster con solo 10 balboas. Participa de la preventa y adquiere un artículo promocional del juego. No te quedes sin el tuyo, resérvalo ya. Esto y mucho más lo puedes conseguir aquí en Blockbuster. La próxima semana se acerca uno de los eventos más grandes e importantes para todos nosotros los fanáticos de los videojuegos. ¿De qué evento estoy hablando, Diana? Estás hablando del E3 y por supuesto no se pueden perder nuestros próximos capítulos porque le vamos a traer todo lo que aconteció por allá. Así es, pero esta semana les mostraremos cómo fue que se inició todo, cómo fue que comenzó todo. Como todo lo bueno tiene un comienzo, aquí te traeremos el reportaje donde verás cómo sucedió el E3 en esta primera parte. Así que chequéalo. It's a pleasure for me to be the first to welcome you to Los Angeles for what I'm sure is going to be quite an exciting week. Es una celebración del mundo de los videojuegos y el momento de la verdad para los desarrolladores. A real challenge is to take gaming to a new level. Aquí es donde la cortina se levanta. This is your moment. This is your opening. It's Broadway. It's opening night. And you're either hot or you're a flop. Y donde la cortina cae para muchos. Esta es la historia del E3. E3 is clearly the Super Bowl, the Olympics, the World Cup, all rolled into one for the video game industry. Cada industria necesita un show. Greetings and welcome to the 1986 Winter Consumer Electronics Show. Un lugar donde el proveedor pueda conseguir compradores. Un lugar donde se decida qué tecnología llegará lejos y cuál no verá la luz del sol. En el CES, o mejor conocido como el Consumer Electronic Show, es donde nace la historia del E3. En este show tenías que pasar por amplificadores y bocinas para poder ver el pasillo de los videojuegos. Gracias a juegos como Tomb Raider que fueron presentados en el CES, fue que la comunidad se dio cuenta que ya la industria de los videojuegos necesitaba un show propio. En verano de 1995, el primer E3 se dio en Los Ángeles. I remember I had plans to go to CES, and then Nintendo dropped out, and then, you know, Sega dropped out, and it was like, what's going on? And then there's this new game show. And I was like, ooh, what's this? Oh, it's in LA. En su debut, cerca de 40,000 personas asistieron. Se presentaron consolas como PlayStation 1 y el Sega Saturn. La industria de los videojuegos recibió de buena manera al E3 y pronto se convirtió en el corazón de la industria. Pero no todo es negocios. Eso es lo que tus tiendas de ST Games te traen esta semana. Carreras impresionantes las puedes vivir en Dirt 3, disponible para PlayStation 3 y Xbox 360. Los juegos de peleas llegan a la Nintendo 3DS. Adquiere tu Dead or Alive Dimension y el BlazBlue Continuum Shift 2. Eso y mucho más lo podrás encontrar aquí en tus tiendas de ST Games. Para el top 5 de esta semana les tenemos algo. Espérate. Este top 5 es mío y para todas las chicas que nos están viendo, porque es el top 5 de los papacitos de los videojuegos. Así que no se lo...